Vamos a conversar con Antero González Peña, del caserío del Porvenir Geraldo, que pertenece al distrito de Frías. Antero nos cuenta que conoció al alcalde Montenegro cuando era policía y que siendo policía ya apoyaba a las rondas campesinas. Mi distrito es Frías, mi tierra natal, un caserío Geraldo. Mi nombre es Antero González. Nos conocimos con el mayor Montenegro, más conocido como el Rambo, lo conocíamos. Y él nos apoyó mucho, trabajamos en el distrito de Frías, a un caserío común. Nos apoyó, nos dio la mano en momentos difíciles, que seguíamos la delincuencia, que en esa época la delincuencia estaba bastante avanzada. Nosotros perseguimos los delincuentes y al final los delincuentes nos seguían a matarnos, pero con el mayor Montenegro los llegábamos al... Sí, en esa época era policía. Y así lo conocimos. Antero González también nos cuenta los diferentes lugares que recorrieron con el policía José Montenegro, apoyando las rondas y combatiendo la delincuencia. Lúcumo de Geraldo, Las Aradas y parte sierra, Cachirís, la meseta andina abarca todos esos caseríos. Son como 50 caseríos de la meseta andina. Los recorrimos, siempre apoyando las organizaciones de ronda. Con él, momentos caminando a pie, a bestia, en carro, y así lo hemos hecho. El invierno en pleno barro, caminando con él. En cerros, bajadas, honduras, planes, corriendo. Y al final así hemos terminado. Y no termina hasta ahorita, porque él ahorita llegaba al poder de la alcaldía, pero se ha dedicado a apoyar a las organizaciones de ronda. Con chalecos, con ponchos, con botas, con linternas, para poder así hacer operativos, como decimos en otras palabras, hacer ronda guardia de noche para así eliminar el abigeato, para estar poder un poco más cómodo, estar quizás creando una gallinita, un pollito, para un chivito, poder estar para bienestar de nuestra familia. Pero de la mano con el mayor Montenegro, él ha decidido apoyarnos. Antero González es de la Sierra de Frías, por lo tanto, conoce muy bien la importancia que tiene el poncho, las botas, la linterna, el látigo, el silbato y el chaleco que el alcalde Montenegro viene entregando a las rondas campesinas. Mayormente en la sierra, el poncho, las botas y el sombrero y la linterna son las herramientas más útiles que se utilizan en la sierra. Porque en la sierra se dice, hay partes... subidas, bajadas, honduras, quebradas que uno debe pasar, y para eso necesita los chalecos, el poncho, las botas y la linterna para poder caminar. Y el señor mayor Montenegro eso se ha decidido apoyar, no solo a toda la sierra, sino parte sierra y costa y todo lo que abarca la provincia de Morropón. Ha decidido apoyar a todas las organizaciones. Antero González Peña criticó duramente las malas informaciones que se vienen virtiendo en algunos medios locales malintencionados. Yo lo rechazo rotundamente, que los malos periodistas que están sacando que dicen que eso es una inversión que a la cuenta lo bota al agua, no, al contrario. Porque todo lo que está haciendo es para bienestar de todo el pueblo y de toda la provincia. Y ningún alcalde que hasta la vez no ha hecho eso. Solo el mayor Montenegro está haciendo ese apoyo. Y le agradecemos muchísimo. Ahora nosotros podemos dormir tranquilo, comer tranquilo, quizás tomar un vaso de agua tranquilo, caminar, dormir con nuestra familia juntos, tranquilos. ¿Por qué? Por el apoyo que está haciendo a las organizaciones de ronda el mayor Montenegro. Y ojalá que Dios le ilumine, le dé esa capacidad, que siga adelante para este periodo y el periodo que viene, que él quiere reelegirse. Nosotros como campesinos estamos aptos para apoyarle. Han pasado tantos alcaldes y ningún de los alcaldes está haciendo los apoyos como lo está haciendo este alcalde mayor Montenegro. Y merece el apoyo y merece la reelección. Estamos para apoyar al señor mayor Montenegro. Antero González demuestra que el alcalde Montenegro viene apoyando a las rondas campesinas desde que era policía. Las rondas transforman a los hombres equivocados en hombres de bien. Para concluir, Rambo fue una policía, un mayor, que se dedicó a apoyarnos para eliminar toda la delincuencia. En nuestra zona de la sierra
se había organizado un grupito de 10 delincuentes que no podíamos eliminarlos, no podíamos terminar con esa delincuencia, pero con el apoyo del mayor Montenegro pudimos ya concluir y quitar toda delincuencia, porque no podíamos con estos delincuentes, no podíamos dormir tranquilo, porque mis vecinos tenían su animalito y era víctima ya de este tipo de delincuentes. Y Paqués, con el apoyo de Montenegro, ahorita esos delincuentes que fueron ahorita son unos grandes, grandes hombres dedicados a las organizaciones. ¿Y quién hizo ese cambio? Sino el señor Montenegro. Nos dio capacidad, nos ayudó a organizarlas, tanto de rondas, y por ahí eliminamos esa delincuencia. Ahora estamos tranquilos, gracias al mayor Montenegro. Gracias.